gente de Seis Paulinas. Y a través de tradiciones folclóricas, desde Puerto Grande, en el Coco de las Chorreras, República de Panamá, le corresponde iniciar a una joven, a una figura que forma parte del equipo de las estrellas de la décima Panamá. Su nombre es Rafael, su apodo es Lili y su apellido es Samaniego. Póngale sentimiento, guardián de la bahía. No maten la vaca todavía allá en Flores de Tonosí. Déjenme llegar. Hacia otra dirección, busquemos la salvación luchando de codo a codo. Enrumbando de este modo, con la escritura sagrada, una palabra dotada, ahí tú hablas con Dios. Del cielo escuché una voz, sin Cristo no somos nada. Amén, hermano, es verdad. Dice Juan 3:16 que Dios amó tanto el mundo con sentimiento profundo y no llegar a la ley. Envió a su hijo Rey, y no por casualidad, pero esta sociedad no mantuvo el punto fijo, y Jesucristo nos dijo: soy amor y soy verdad. Amén.
ese Muñoz que está en el Jardín Central allá. La cuñado y otro cuñado más. ¡Ame! ¡Ey! ¡Agua! ¡Agua! Oiga, la mujer bonita, mañana me voy con ella. ¡Ya, ya llueve! Esa pantalla oscura, nada podemos mirar. Nadie ha podido alcanzar el objetivo fecundo, ni lo sabio más profundo de nuestro ser inhumano, que viven como gusano, ciego en el cuerpo del mundo. ¡Wow! ¡Jale, costilla! Dijo Quique Jotán, el viejo Cotarro. Convirtió el agua en vino, Cristo iluminó el camino, bendiciendo nuestro pan. Sigamos con ese afán, en esta vida agitada se manifiesta en la entrada, ahí del templo sagrado, aquí y en todos lados, sin Cristo no somos nada. Pero nada más nos acordamos de cuando estamos cogidos. Ay, Dios mío, dice uno. Ayúdame, Dios mío. Hojita de tamarindo, la quebra se la llevó. Decía que es camino cada día y nos alumbra la vida. Es una estrella encendida, o mejor dicho, linterna, que Dios es el que gobierna. Lo dijo así en la ladera a uno: aunque usted muera, yo le doy la vida eterna.
Convocar aquella divina aurora. ¡Ah! ¡Ah! Pégale por abajo, jovencito. Gente de Canajagua. Se está llamando. Que vamos al templo mañana. Vamos, hermana. Vamos, hermanos, caminando, caminando. A Dios sigamos orando. Una oración inspirada. En mi mente está grabada. Oremos todos los días. Con Dios y Santa María, sin Cristo no somos nada. ¡Ay, guitarra! Voy a llevarte a mi tierra porque es muy bonita. Al lado de mi montunita soy muy feliz, ay hombre. Hermano Bebito, con esta décima saludamos a la gente de la Minera Panamá y al compositor de esta décima del Corozal de Macaracas, Juan Delgado. ¡Qué bien, qué bien! No llamen a puerta mañana. Y Santo Tomás de Aquino, después de los 8 días, él varias veces decía, no le creo al divino. Y las llagas le enseñó. Tomás de Aquino exclamó: ¡Ay, Dios mío, santo Dios mío! ¡Padre mío, ay, Dios mío!
Por eso es que en la Eucaristía dicen, ay Dios mío, ¿cómo es? Por ahí es la cosa. Primera vez que oigo a Satanás predicando. Después que sea por el bien, Bebito, no importa. No, si es verdad, si es verdad. Si así como tú me dijiste un día, que es que el diablo y Dios andan juntos, pues. Concibiera sin segundo, cuya pureza del mundo no tiene comparación. Qué excelente tema, lo divino. El talento y la calidad interpretativa de cada artista demostrada a través de cuerdas vocales. Talento de estrés y calidad de tarima, Lili Samaniego Santa Cruz, el Batacholo Escambutal, cuando se cae, el Guardián de la Bahía, el Gorrión de la Montaña, el Gorrión de la Montaña, Artemio Vargas Bebito. El Miami Vice de la Miel. Junto le está Higinio Castro, el esposo de Vita. El conductor del verso de tarima, Junior Ramírez. El Chichi Zarrocama. Y Junior Cruz, el esposo de Chela. El hijo de Bencho. Atención a los portales. Y esta noche la música.